locales, las autoridades de los centros poblados siempre dan buenos resultados. Y eso es lo que hoy día tenemos, un resultado positivo para ustedes. Pero todo esto tiene también el apoyo principal de sus autoridades distritales. Una vivienda propia, una vivienda de material noble, con todas las condiciones humanas para que todas las comunidades también puedan ser beneficiarias de esto. Y nos sentimos bien cuando seguimos trabajando, buscando salir de la pobreza, buscando dar mejores condiciones de vida a nuestros niños, a nuestros hijos. Quiero agradecer pues la entrega de estos 547 títulos que beneficiará directamente a los moradores de Nuevo Mundo, Barazán y Vistoso Grande. En representación del alcalde provincial, recibo estos títulos, queridos moradores, y bueno, haremos pues la entrega correspondiente a cada propietario. Una oportunidad muy importante para el gobierno, un logro que es creado por todos ustedes y que realmente me ha hecho partícipe de esta importante oportunidad de poder ser con este grupo de trabajo que tenga la oportunidad de otorgar estos títulos tan esperados. Nos sentimos muy satisfechos de haber estar concluyendo con esta etapa de entrega de títulos en esta comunidad de Nuevo Mundo, un sector que para nosotros realmente es privilegiado, luego de la tanta demanda que hay para formalizar en toda la región San Martín, y con solamente escasos 33 trabajadores que somos en Cojopli, en Tarapoto. En realidad somos un equipo muy pequeño, pero con muchas ganas de trabajar. Es un trabajo conjunto. Sin el apoyo de sus autoridades locales y sin el apoyo de sus autoridades legítimas, de sus centros poblados, y sin el apoyo de ustedes con permitirnos ingresar a sus hogares para hacer la verificación, la medición, para poder empadronarnos, no sería posible que puedan contar el día de hoy con un título de propiedad. De repente podría ser este título de propiedad un simple papel, si es que lo vemos desde el punto de vista muy objetivo. Sin embargo, debemos tener en claro que este aparente simple papel es una llave que les va a llevar al desarrollo personal de cada uno de ustedes. Señor Rino Lozano, recibe usted este título de propiedad que asegura la titularidad y el derecho de propiedad sobre su inmueble. Felicitaciones. Felicitaciones. Agradezco al señor presidente Ollanta Humala que ha hecho realidad de este título de propiedad para con eso y también a los funcionarios de Cojopri. Y es para tener este título y hemos sufrido bastante y ahora gracias a ellos ya tenemos en nuestras manos. Por fin el día de hoy se hizo realidad la recepción de este título de propiedad que me da derecho a muchos beneficios, por ejemplo a sacar un crédito, esperar algunos programas sociales, también asegurar un futuro para nuestros hijos porque ya no hay duda de que esta propiedad tenga problemas. Ser contento con lo que tengo este título y creo que este de aquí trae supresión a una comunidad, progreso, lo que uno se ha querido, lo que se ha esperado ahora se quiere, lo que se tiene ahorita en nuestra mano. En esta mañana yo quiero agradecer de manera muy especial a esta noble comisión que representa a esta entidad del Estado Cofopri en nuestra región San Martín. En esta mañana esta comisión se hace presente para hacernos llegar en una segunda etapa
¿no? 237 títulos de propiedad, de lo cual sé que cada uno de ustedes ya son parte de esta tarea de trabajar juntamente por esta gestión municipal y velar por el desarrollo de nuestra provincia. Yo sé que cada uno de ustedes, al recibir el título en este día, tienen un instrumento en sus manos que les va a servir si es que ustedes lo saben sacar provecho. El título de propiedad es un instrumento importante en la medida que este sirve para acreditar nuestro derecho de propiedad y sirve para que nadie nos quite o cuestione este derecho de propiedad. Hoy en día vemos constantemente en los periódicos, en la televisión, la existencia de ciertos y muchos conflictos sobre problemas de propiedad. Sin embargo, hoy que ustedes tienen su título de propiedad, esos conflictos ya no van a ser posibles porque esos derechos están debidamente protegidos. Y no solamente porque el Estado lo otorga en un documento o un instrumento que ustedes lo pueden visualizar fácilmente, sino que además esto se encuentra inscrito en un registro jurídico, vale decir, un registro que protege sus derechos. Feliz, agradecido, porque tengo algo para empezar a negociar, tramitar algún préstamo y sobresalirme adelante con mi familia. Es que ahora tenemos la facilidad de, o sea, para sacar un préstamo, hacer un adelanto con nuestros hijos, en bien de nuestros hijos, en bien de la familia, es una garantía y un apoyo familiar.